El Centro de Prensa China América Latina y el Caribe, primer centro de su tipo en China, fue establecido por iniciativa del presidente Xi Jinping durante su gira por América Latina en el 2016. Este centro tiene como objetivo principal fomentar la colaboración entre medios y agencias noticiosas de ambas partes, promoviendo así una comunicación más amplia y colaborativa. Su Xiao, coordinador de la Asociación China de Diplomacia Pública y organizador del CIPCC, destacó la importancia del centro como un espacio vital para mejorar el entendimiento mutuo entre China y América Latina. En China tenemos este programa que esperamos compartir con el resto del mundo. Lo que entendemos sobre el mundo y lo que queremos que el mundo entienda sobre nosotros. Porque hoy día se ve que existen muchos malos entendidos sobre China, la propia perspectiva de China para mostrar a todos lo que creemos que es la verdadera cara del mundo. Este es uno de nuestros propósitos originales al organizar este proyecto. Su Xiao también resaltó la importancia del intercambio cultural y profesional que se genera con la participación de periodistas de El Salvador en el programa. Estamos muy orgullosos por la llegada de muchos periodistas de El Salvador y que aprendimos también de los periodistas salvadoreños, de sus perspectivas, entendimiento y no solamente sobre China, sino que también sobre el mundo y las ideas de su país tanto para América Latina. En el futuro esperamos que más periodistas de El Salvador vengan a China y participen en el programa. El CAPCC, que ha cumplido 10 años desde su establecimiento, ha facilitado intercambios significativos entre periodistas chinos y latinoamericanos, incluyendo a destacados profesionales como Medardo Alfaro, director de nuestro canal, quien participó activamente en el programa por varios meses en el 2023. Weilong Yu, representante del Centro de Prensa, subrayó el valor de estos intercambios. Ya hacemos ese programa durante los pasados 10 años para invitar a los periodistas de diferentes lugares del mundo, sobre todo en los países en vías de desarrollo, para que conozca China de manera primaria. Darles los recursos directas para compensar a estos países que no tienen corresponsales en nuestro país. Con la esperanza de expandir aún más su impacto, la República Popular China marca un paso significativo hacia una colaboración mediática más estrecha, promoviendo así una mayor comprensión global y fomentando la cooperación a través de las fronteras continentales. El Centro de Prensa China América Latina y el Caribe suele invitar a aquellos medios y periodistas comprometidos con la amistad y el respeto mutuo, destacando su compromiso con un diálogo intercultural y una comunicación global más inclusiva, informó para LPT Noticias Saraí Menjivar.